Lucero. Sí, amable auditorio del país, pues tenemos a un gran periodista, especialista, pues más que todo en espectáculos, Mario de la Reguera. Es un placer entrevistarte a través de esta casa, la misma Organización Electoral Mexicana, ahora en estos micrófonos de ABC Radio. Pues sí, oye, qué gusto, y bueno, yo realmente yo comencé y siempre lo seré, periodistas sociales, yo fui durante 15 años y medio, trabajé para el Sur de México, para la sección de sociales, donde fui jefe de la sección y columnista también de esa sección, y ahora pues después me fui a otros periódicos, y ahora pues ya estoy retirado un poco y me dediqué un poco más al periodismo del espectáculo, pero con el mismo gusto de siempre. Tenemos un amigo que, del cual nos invitó, nos hizo su favor, un joven abogado que ahora tiene los dominios de Apasco como alcalde, hasta presidente municipal, pero en sí varios de los que estuvieron aquí presentes, ¿a qué pues, referencia nos darías sobre esta presea que les entregaron precisamente hoy? Bueno, pues es una presea que nos entrega Fernando Villorito. Bueno, yo la entregué, yo, porque Humberto Hernández no pudo estar presente, me pidieron que yo estuviera en su lugar. Pues es una presea, lo más destacado, según la columna de los personajes del año, que entrega Fernando Villorito. Bueno, ¿algo que agregar, mi querido Mario? Pues nada, un saludo muy cariñoso a todos y qué gusto volvernos a reencontrar después de tanto tiempo. Muy amable, gracias. No, nos vemos. Una